Estamos en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Y bueno, en este lunes continuamos con la serie que hemos venido trabajando conjuntamente con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Y bueno, casi le hemos llamado la versión para Mirador Universitario, Brújula en Mano. Recuerde que este importante e interesante programa cuenta ya desde hace mucho tiempo con su versión radiofónica todos los viernes a las 12 del día a través de Radio UNAM en frecuencia de amplitud modulada 860. No se lo pierda. Y en esta ocasión, el tema que vamos a tratar aquí con nuestros especialistas, que en breve presentaré, será un tema por demás interesante, porque a mí me parece, y lo comentaré también aquí con mis colegas, que la autoestima es sin duda la columna vertebral de una salud mental, de una salud física también, ¿por qué no decirle? Y en este programa lo que vamos a abordar es el tema de la autoestima, justamente con el título Me quiero, luego existo. Tendremos nuestros números telefónicos abiertos, ya lo sabe usted, el 56 22 87 20 y 28. Más adelante, obsequios. Y bueno, vamos a empezar a platicar ya con los especialistas que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, presento al licenciado Adalberto Espinosa Aguilar. Él es académico, orientador y conductor del programa radiofónico Brújula en Mano. Adalberto, qué gusto verte. Igualmente, Monserrat, para mí es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, te agradezco. Nos acompaña también la licenciada Graciela Bello Espinosa. Ella es académica orientadora y creadora del taller Autoestima y Asertividad. Seguramente nos platicará de esto. Graciela, bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Claudio Fermín López Segura. Él es académico, orientador y creador del taller Creatividad y Educación. Así que bueno, también sin duda muy importante lo que nos comentarás por acá. Te doy la más cordial bienvenida, Claudio. Mucho gusto estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, desde luego agradecemos a todo el equipo de apoyo de Brújula en Mano en radio, porque bueno, hemos logrado una alianza ganadora y trabajo en equipo para llevar a ustedes esta versión en televisión. Y le recordamos también que puede usted tener acceso a Mirador Universitario a través de internet, para lo cual simplemente tiene que dirigirse a la página de la CUAED, www.cuaed.unam.mx. Pues bueno, vamos a presentar a todos ustedes para dar contexto a este programa y para que usted se dé una idea de lo que vamos a tocar a lo largo de esta telesesión, el objetivo, que tal y como usted puede ver en pantalla, el objetivo es destacar la importancia de la autoestima en el desarrollo integral del ser humano. Así que bueno, vamos a comentar sobre todo esto y bueno, tenemos un par de testimonios interesantes en donde lo que se pregunta es a algunos jóvenes, a algunas personas, ¿en qué consiste la autoestima? O que ellos expliquen qué es la autoestima. Vamos a ver qué nos dicen, porque en muchas ocasiones desde el sentido común sabemos qué es la autoestima. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen en este testimonio y regresamos ya a comenzar de lleno el tema con nuestros especialistas. Muchas gracias. Oh.
Para mí autoestima es autovalorarse uno mismo o quererse uno mismo, ¿no? Porque luego uno está triste y todo. Entonces yo creo que la autoestima es estar alegre, estar bien con uno mismo, tener un criterio propio. Y no dejar que las cosas de las demás personas influyan en nuestros pensamientos. Y para mí la autoestima es la aceptación de uno mismo, tanto de sus capacidades, sus competencias y sus errores o deficiencias. Además es el respetarse a uno mismo y el autovalorarse. Para mí autoestima es la manera en que cada uno de nosotros nos queremos a nosotros mismos. Es decir, la concepción que tenemos de lo que hacemos y qué tanto lo valoramos, y a partir de eso el cariño que nos vamos a tomar y el valor que nos vamos a dar. Y para mí la autoestima es el amor, el respeto que se tiene uno a sí mismo, y también que esto permite querer a los demás y respetarlos tal cual son y tal cual somos. De jóvenes estudiantes aquí de la universidad que nos dan su parecer con respecto a lo que es la autoestima. Y entonces, para iniciar, Graciela, yo te preguntaría, en estos testimonios escuchamos algunas cosas como que la autoestima tiene que ver con querernos a nosotros mismos, con estar alegres, pero en concreto, ¿qué es la autoestima? Bueno, se han dado muchas definiciones de autoestima, pero básicamente, y muchas coinciden en que es un juicio de valor. Una valoración que se hace del concepto que tenemos de nosotros mismos. Ese autoconcepto comprende desde la imagen física, las características de personalidad, las conductas que hacemos, todo eso lo valoramos. Y se traducen esta valoración que hacemos en sentimientos. Por eso ahí un niño decía, nos sentimos tristes o alegres, y se refleja en un sentimiento, porque en la medida en que esa valoración es positiva, pues nos vamos a sentir adecuados, satisfechos, tranquilos, relajados. En cambio, si esa valoración que hago de mí mismo es negativa, pues nos vamos a sentir con miedo, ansiosos. Entonces, por eso se traduce en sentimientos. También se refleja en conductas y en actitudes. Porque en la medida en que esa valoración es positiva, tenemos una actitud precisamente positiva hacia la vida, hacia enfrentarnos a los desafíos de la vida cotidianamente. Y si por el contrario es negativa, bueno, tenemos miedo a enfrentar esos desafíos, evitamos, entonces nuestras conductas van a ser así, de evitación, de no enfrentarnos con miedo. Y bueno, esta valoración lo hacemos con referencia a las experiencias que vivimos, a lo que recibimos del ambiente, de la sociedad y en más pequeña escala nuestra familia, la escuela, ¿sí? Con base a esas experiencias o esa retroalimentación que obtenemos de estas situaciones que les comento, vamos a tenerlos como referentes para tener esa valoración, emitir ese juicio de valor acerca de nuestro autoconcepto, de lo que somos, como les comentaba, en cuanto a imagen física, características personales y lo que hacemos o nuestras conductas. Muchas gracias, Graciela. Imagen física, lo que pensamos de nosotros, cómo nos vemos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Si esta es la definición de autoestima, Claudio, yo te preguntaría, ¿la autoestima es algo con lo que se nace, con lo que no se nace? ¿Se puede desarrollar y cultivar? ¿Y cómo la cultivaríamos, por favor? Bien, pues a mí me parece que estamos dentro del terreno de la axiología. La autoestima es un valor. Y ese valor se puede desarrollar, podemos aprender cómo comportarnos con autoestima, que es un punto esencial, a mí me parece. En la psicología del cambio, cada que enfrentamos un nuevo cambio, entramos a este proceso de la autoestima, que tiene 6 peldaños claramente definidos, los cuales cada que enfrentamos un nuevo cambio tenemos que atravesar. En el caso del primer peldaño, hablamos del autoconocimiento, ¿verdad? En este primer peldaño del autoconocimiento, pues rescata toda una posición
de la filosofía griega, la máxima socrática dice, conócete a ti mismo como un punto esencial. Si quieres crecer como persona, quieres crecer como individuo, pues intenta conocerte a ti mismo. Y en realidad nosotros nos estamos conociendo a nosotros mismos en esta imagen de la escalera de la autoestima, pues desde que nacemos hasta que morimos. Nadie sabe cómo va a enfrentar, por ejemplo, este su último día de vida, por ejemplo. Y pues tú tratas de conocerte a ti mismo como un reto que planteas continuamente, ¿verdad? Y esto te permite acceder al segundo peldaño, que es el autoconcepto. Es decir, formar un concepto de ti mismo, ya que te conociste a ti mismo, te permites formar un concepto de ti mismo. Aquí está la gran bronca y el gran problema, no solamente de los chavos, podríamos hablar de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de todos, porque pues por eso se llenan los consultorios psicoterapéuticos, porque de alguna forma el problema está en que formamos un concepto más pequeño de nosotros mismos de lo que realmente somos. Porque pues, incluso socialmente se ha alentado este proceso de ser más humilde, ser más sencillo, etcétera, y caemos en estas circunstancias. Sin embargo, el dicho dice, dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo. Y este es el problema del autoconcepto. Una vez cubierto este peldaño del autoconcepto, esto te permite acceder al tercer peldaño de la escalera de la autoestima, que es la autoevaluación. Ya cuando tocamos el punto de la autoevaluación, en realidad estamos llegando a un proceso ya en el cual tú tienes ya una circunstancia de desarrollo humano. ¿Por qué? Pues porque tú te planteas y te evalúas y dices, ¿cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles? Y cuando ya tienes esta detección de puntos fuertes y puntos débiles, esto te permite crecer como persona, porque si tú explotas tus puntos fuertes y trabajas sobre tus puntos débiles, pues realmente estarás haciendo un plan de desarrollo, ¿verdad? Importante. ¿Para qué? Pues para acceder a una mejor calidad de vida, a mí me parece. Esto nos conduce a un cuarto peldaño, que es el peldaño de la autoaceptación, en la cual ya tú lo que haces y lo que logras es decir, me acepto a mí mismo tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Hay a quien les caes muy bien, y hay personas a las que realmente les caes mal, porque muy probablemente tus puntos débiles pues remueven sus propios puntos débiles, y a veces sin conocer a una persona no sabes ni por qué le caes mal, pero bueno, no ocurre esto, ¿no? Y en este punto de la autoaceptación realmente es muy triste en ocasiones observar personas ya mayores que te expresan, es que no me caigo bien a mí mismo, no me cae bien lo que yo hago, lo que digo, etcétera, ¿no? Una vez que transitas por este peldaño de la autoaceptación, puedes pasar al siguiente peldaño, que es el autorrespeto. Un peldaño muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya aquí encontramos la definición conceptual de la propia autoestima. Es decir, se define la autoestima como un silencioso respeto por uno mismo. ¿Y por qué los teóricos hablan de un silencioso respeto por uno mismo? Bueno, pues porque es silencioso porque no necesitas platicarlo, no necesitas decirlo en voz alta. Es algo que muestras con tu comportamiento, ¿verdad? Con tu comportamiento diario, muestras el autorrespeto. Y bueno, nosotros somos muy hábiles desde niños para detectar quién tiene autorrespeto y quién no lo tiene, ¿no? Desde la primaria señalábamos aquel que le cargaba el portafolios al maestro, ¿verdad? Y decíamos que mostraba poco autorrespeto, decían los alumnos que mostraba. O ya en el ámbito del trabajo, el que llega el jefe y casi casi le limpia el asiento, ¿verdad? Muestra poco autorrespeto. Y esto finalmente te permite acceder al último peldaño, que es la autoestima.
Y aquí se señala y se postula que no podemos amar a los demás, no podemos entregar a los demás, darnos a los demás, si no hemos aprendido a darnos a nosotros mismos y a entregarnos a nosotros mismos en este fenómeno de la autoestima, Montserrat. Claro, Claudio, porque además no podemos dar lo que no tenemos. Entonces es totalmente cierto que es como a partir de nosotros. ¿Agregarían algo más a esta? Me parece interesante que hayas hecho mención de estos peldaños que conforman la escalera de la autoestima. ¿Agregarían algo más, Adalberto? Pues sí, tomando en cuenta la aproximación que nos dejó el doctor Rogelio Díaz Guerrero, que considera al ser humano como una unidad biopsicosocial. Estamos viendo con lo que nos acaba de explicar Claudia lo importante que es tocar todas las áreas que son integrales, que es totalmente el ser humano. Y a partir de ahí podríamos establecer dos formas de entender la autoestima a través de lo que es un valor del ser y un valor del tener, en donde el ser te lleva a, como decías, el propio conocimiento, pero hacia el interior tuyo. ¿Y cómo te está afectando el exterior? ¿Cómo son tus reacciones? Serían para los administradores los intangibles. Y los tangibles son todo aquello que te hace una referencia, ¿sí? Por ejemplo, en una investigación con ancianos se hablaba de que es importante que tengan un cajón en el dormitorio de un asilo para que guarden ahí la hojita de una flor seca, una piedra, cosas que en apariencia no tienen valor, pero para él sí, pero son objetos materiales que le dan referencia, le hacen sentir él mismo. Si conjuntas estos dos valores, entonces te da la identidad, que es justamente la autoestima. Claro, así es, Adalberto. Qué bueno que nos comentes esto. Y yo te voy a ventanear, Adalberto, porque antes de entrar al aire decías que se iba a perder su autoestima si no tenías a la mano tu libro. Sí. No, esto era desde luego una broma. Gracias, Adalberto. Y bueno, en este contexto, ya que hemos hablado un poco de la definición propiamente conceptual o un poco más formal de lo que es la autoestima, queremos invitarle a que se comunique con nosotros y nos responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la autoestima? ¿Por qué es importante la autoestima? Nos encantará escuchar su punto de vista. De pronto es un tema del que se habla muchísimo. Los medios de comunicación invaden diciéndonos que con esta crema, con esta forma de ser, con este traje, vamos a ser de determinada manera. La autoestima abarca algo mucho más profundo. Entonces, comuníquese con nosotros para que nos dé su punto de vista al respecto. Y ahora quiero compartirles a los invitados y a usted que nos acompaña con el favor de su atención otro testimonio, en donde los estudiantes ahora nos dan su punto de vista en cuanto a cómo se da y si hay una relación entre la autoestima y el aprovechamiento escolar. Entonces, vamos a ver este testimonio y regresamos aquí al estudio. Cuando los muchachos tienen poca autoestima, no le ponen interés a la materia. La autoestima les permite decir sí puedo y realizar los trabajos de la materia, estudiar. Sin autoestima los muchachos no pueden hacer eso. Pues es muy importante porque estos son los fundamentos, valores específicamente que tienen que ver con el rendimiento académico de los jóvenes. Sin esta, el quehacer académico pues va dejando mucho que desear, empiezan a reprobar materias y una serie pues de situaciones que incluso los pueden llevar a adicciones no correctas. Yo creo que es muy importante que los alumnos vengan con suministros de comida, de afecto y situaciones culturales. Van a rendir mucho mejor en la escuela y van a ser mucho mejores profesionistas que si ellos no tienen, si sus padres, por ejemplo, no tienen trabajo o son alcohólicos o ellos tienen algún problema que también los involucra con la droga. Entonces, todos estos aspectos de la sociedad contemporánea afectan a nuestros alumnos de manera así sustancial. Entonces, yo creo que sí es una parte importante cómo ellos en su personalidad se conciben y se reconocen.
como sujetos que están felices con lo que hacen. Yo creo que es de elemental importancia debido a que la autoestima tiene un factor fundamental que es la confianza en sí mismo. Si un chico no tiene la autoestima, pues vamos a decir equilibrada, ¿sí? Por decir algo, él pues va a tener sentimientos de menosvalía, lo que va a hacer que se sienta incapaz de estudiar, por ejemplo, o bajo en motivación escolar, ¿no? Bajo en buscar la posibilidad de ir bien en la escuela. Un muchacho con baja autoestima también se siente como sin un lugar claro, sin ubicación personal, y eso puede hacer que no tenga como meta el estudiar. Disculpa, este fue un testimonio ciertamente de profesores, no de alumnos, como lo mencioné hace un momento. Y bueno, nos hablan los profesores en este caso del impacto que puede tener en la relación entre autoestima y aprovechamiento escolar. Y retomo esto de Alberto para preguntarte a ti, ¿cómo es que puede fomentarse la autoestima en la escuela? Bien, la pregunta corta, perdón, la respuesta corta a tu pregunta es conducir al alumno al conocimiento de sí mismo, su aceptación, su propio aprecio. Pero, ¿qué crees? En reciente fecha, en Monterrey, en el año 2004, se llevó a cabo el 7º Congreso Nacional de Calidad en la Educación Superior. Y sorpresa, encuentran que la autoestima va bajando, decrece, en razón directa en los años que los estudiantes de licenciatura caminan hacia su graduación. Hay un decremento, entonces, qué barbaridad. Se infiere que las actitudes de los profesores tienden a bajar la autoestima de sus alumnos. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos el impacto que los profesores tenemos ante nuestros alumnos solo por nuestra propia autoestima. Ellos mismos nos muestran dos grandes categorías. Los maestros, que sí tienen autoestima, impactan como un modelo y además son capaces de modelar la conducta de los chiquitos, de los jóvenes adolescentes, de los señores de licenciatura. No importa en qué nivel sea, el ser humano tiene esta necesidad de conocerse a sí mismo, puesto que es dinámico, va evolucionando, y de ser aceptado. Y la aceptación de ti mismo se da por las consecuencias, ¿sí? Si yo ahorita sirvo café y lo tiro, no te preocupes, ahorita lo limpiamos, bla, bla, pero yo ya sentí que cometí un error. Pero si a la salida me dicen, qué barbaridad, cómo se te ocurre tirar el café, mira que el programa de televisión, entonces me hacen sentir mal y esto decrece mi autoestima. Y en el salón de clase ocurre. Un maestro que tiene una alta autoestima, pues no tiene mayor problema, va a comprender la actitud de los muchachos. Simplemente los identifica, los maneja también de manera grupal. La disciplina, por ejemplo, la va a realizar con base en un acuerdo y entonces los jóvenes cooperan, colaboran en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como en este momento todos me están escuchando y yo estoy hablando, en clase ocurre exactamente lo mismo. Para tener la atención, para tener el aprendizaje, es necesario que alguien hable y el otro escuche. Pero cuando esto es de ida y vuelta, tenemos el diálogo. Y entonces es cuando el joven aprende. El enfoque constructivista es muy rico en todo esto. Bueno, es también un profesor el que tiene buena autoestima, que se va a preocupar por los tímidos, por los callados, y va a buscar la manera de reforzar aquellos pequeños esfuerzos que hace. O sea, no todo lo que tú haces está mal. Vamos, si yo estoy en geografía y me saco un 3, ¿qué quiere decir? Me faltó un 7. Bueno, me voy a ir mal en casa. Pero lo más seguro es que todo el mundo me diga qué mal andas. ¿Y qué crees? Saqué 3, no saqué 0. Finalmente me faltó subirme a la montaña. No llevaba yo toda la preparación adecuada, pero hice un pequeño esfuerzo. Si al mes siguiente en la materia de geografía saco un 5, se me debe de aplaudir, porque hice un esfuerzo, pasé del 3 al 5.
¿Ok? Bien. Ahora, hay maestros que son de baja autoestima y ellos van a generar la dependencia con sus alumnos, son intolerantes, son los que te dicen, ¿cómo es posible que en licenciatura entregues este trabajo y lo tiran enfrente de todo el mundo? ¿Sí? Y entonces lo que hacen es bajarle la autoestima a los estudiantes de licenciatura. Increíble. Y yo creo que esto es algo muy, muy importante de considerar, Adalberto, y yo me permito ahora invitarles a ver otro testimonio, porque vamos como cerrando el círculo de los distintos contextos y ambientes en donde puede haber una influencia en la autoestima. Hablamos de la parte escolar y ahora vamos a tocar un poco la parte que tiene que ver con la familia. Para ello contamos con unos testimonios en esta ocasión de padres de familia, en donde nos dicen cómo estimulan la autoestima de sus hijos. Vamos a ver qué nos dicen. Para que mis hijos se sientan con su autoestima elevado, los hago que entre ellos mismos se den confianza, que se acerquen hacia nosotros, hacia su papá, hacia todos sus miembros de la familia, y que entre ellos mismos se cuiden. Pues lo poco que he platicado, porque realmente he platicado muy poco con ellos, y yo les doy que se quieran entre hermanos, porque luego entre hermanos están peleando, pero yo le digo que como son hermanos deben de querer más entre los tres, porque el más grande le debe dar el ejemplo al mediano y el mediano al chico, y es lo que les doy de consejo. No, me hace falta más acercamiento hacia ellos. Sí, porque no les he dado mucha atención. Por lo mismo de mi trabajo, que realmente me pongo a hacer yo mis cosas, y aunque yo estuve aquí en la casa, no les muestro luego el cariño que les debo demostrar. Me hace falta más acercamiento hacia ellos. Yo pienso que lo principal es ahora sí que iniciarlos en actividades deportivas. Es la mejor disciplina y es la mejor autoestima para los niños pequeños, ¿no? Irles forjando. O sea, que desarrollen desde pequeños esa cuestión de tener que cumplir con un horario, ahora sí que disciplinarse en alguna actividad deportiva. Yo como padre, apapacharlos, ser su amigo, más que ser un ejecutor, o que de repente, antes la idea era de que, cuando llegue tu papá, vas a ver. No, bueno, ahora ya más bien es darles la confianza, platicar con ellos, generar un diálogo y ser amigos de ellos, ahora sí que... Y hacerles algún comentario de que lo hicieron bien, ¿no? Siempre que lo hicieron bien, y que así yo lo considero, no me canso de repetirles de que lo hicieron bien. No calificar a los niños, no decirles, estás mal, eres tonto, no ponerles etiquetas, al contrario, alentarles todas las actitudes o acciones positivas que ellos tengan. Pues estos fueron los testimonios de los padres de familia, y sin duda me parece, Graciela, que la familia juega un papel muy importante en el desarrollo de una buena autoestima. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, es importantísimo, porque desde niño se va desarrollando la autoestima, y es importante que se tenga un clima de confianza, de amor, ¿sí? Es importante que los padres demuestren ese amor, que los apapachen ya con caricias, decirles que los aman, que los quieren mucho, eso por una parte. Por otra parte, reforzar las cosas que hacen bien, reconocerles, porque cuando somos adultos crecemos y no somos capaces de reconocer lo buenos que somos, las cosas que hacemos bien, porque se nos ha enseñado bajo una falsa modestia en no reconocer lo bueno que hacemos, y por el contrario, las cosas malas se nos recalcan mucho, siempre se nos hace notar el error, se nos dicen palabras ofensivas muchas veces.
como tontos, no sirves para nada, inútil, y que nos van marcando de forma importante, ¿no?, la autoestima. Entonces, evitar esas palabras es recomendable para los padres. Como te digo, una comunicación abierta, franca, relajada, no tan exigente. Muchas veces como padres somos muy exigentes, les pedimos la excelencia, la perfección, y bueno, eso hace que el niño se sienta muy presionado, ¿no?, de hacer las cosas siempre bien, y no se les da chance a que tienen derecho a equivocarse, ¿no?, al error. Entonces, básicamente eso, ¿no?, aceptar el error, dar afecto y fomentar las conductas positivas, reconocerlas. Y bueno, básicamente, y como decías, se había mencionado antes aquí, si el padre no tiene una buena autoestima, no es capaz de desarrollar, de crear un niño, con buena autoestima. Que sigue siendo aquí bien vigente el punto de que enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Así es. Bueno, quisiera mencionar muy brevemente antes de irnos a una pausa, ya nos llegaron algunas llamadas. Muchísimas gracias a las personas que se comunicaron con nosotros dándonos su punto de vista con respecto a por qué es importante la autoestima. Blanca Andrea Arguijo, aquí de Coajimalpa, dice, es saberse amado, quererse a sí mismo, tener confianza en el mismo, valorar las cosas y la vida, saber lo importante que es para él la familia y así aprovechar tiempo, escuela y su espacio. Creo que toca cosas importantes. Marcela de González de Querétaro, un saludo cordial al estado de Querétaro. Es importante porque ayuda a reaccionar de una nueva y adecuada forma ante la vida, ayuda en el estado de ánimo y da confianza, esperanza y actúas con más alegría. Así es, felicitaciones al panel. Muchísimas gracias, Marcela. Juliana Cepeda, del Distrito Federal, es muy importante la autoestima porque aquí el ser humano se desarrolla en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Así va a poder guiar a sus hijos para que no caigan en adicciones. Como ser humano, uno se valora con la autoestima. Muchas gracias. Y Gloria Laura Baeza, del Estado de México, la autoestima determina la interacción con los demás, porque es el concepto de nosotros mismos. Felicidades por el programa, pues siempre nos orienta. Qué bueno, porque esta es la labor conjunta. Brújula en mano a través de Mirador Universitario. Y bueno, vamos a una breve pausa de identificación del canal, no sin antes compartirles que tenemos 3 ejemplares en este momento para obsequiar a las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros, que bueno, es una publicación muy exitosa de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, Navegando por la Adolescencia, UNAM.mx. Navegando por la Adolescencia.mx, que vamos a obsequiar a las 3 primeras personas que nos digan cómo podemos fomentar la autoestima de nuestros hijos en el hogar. ¿Cómo podemos fomentar la autoestima de nuestros hijos en el hogar en este marco del segmento de Mirador Universitario de Orientación y Servicio a la Comunidad? Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias. Aquí ya de vuelta, acaba usted de ver la información correspondiente a Brújula en Mano en su versión radiofónica a través de Radio UNAM los días viernes a las 12 del día por la frecuencia 570 de AM. Así que bueno, siga usted este programa en su versión radiofónica. Aquí estamos en Mirador Universitario hablando del tema 560 es la frecuencia, me acaban de hacer la corrección, 560 de AM, Brújula en Mano a través de Radio UNAM. Y bueno,
quisiera, antes de continuar contigo, Claudio, hacer, más bien leer dos respuestas más de las personas que se han puesto en contacto con nosotros y que nos mencionan por qué es importante la autoestima. Ezequiel, Carlos Bustamante dice, es importante la autoestima, sobre todo para fomentarla en nuestros hijos. Así serán más asertivos y no cometerán los mismos errores que los padres. Esta última es de Emma Laura Pérez. Ya las demás son preguntas que vamos a dejar para un momento más. Ya están llamando las personas para el libro con la pregunta, ¿qué podemos hacer para fomentar la autoestima en nuestros hijos? Y bueno, Claudio, ya que hemos estado hablando de que la autoestima es un aspecto muy importante a lo largo del programa y muy importante para los jóvenes, ¿cómo se relaciona la autoestima con la creatividad? Porque de pronto demandamos en los estudiantes que sean creativos, que sean proactivos, propositivos. Sin duda, lo que subyace a estas propuestas en una buena medida es la creatividad. ¿Cómo se relaciona con la autoestima? Bien, la autoestima es un prerequisito importante para la creatividad. En la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos nos hemos preocupado por generar talleres institucionales que le den este apoyo al joven universitario, que tenga, por ejemplo, un taller como el de la licenciada Graciela Bello, que se relaciona con la autoestima. En mi caso, yo he sido instructor de autoestima y soy autor del taller de creatividad. ¿Y cómo está tu autoestima, colega? Bastante alta y mi creatividad un poco más. Se vale el anuncio. Bien. Por eso luego no nos quieren a los psicólogos. Por eso no nos quieren, fama, exactamente. Les envidia. Y bueno, contestando tu pregunta, yo creo que un gran error histórico de la psicología educativa, de la pedagogía, ha sido alentar el proceso de la inteligencia memorística en lugar de alentar la creatividad. Y va de la mano con la autoestima y la creatividad, porque el joven universitario, una vez termina su carrera, lo que tiene que hacer es salir y enfrentar y solucionar problemas en el ámbito laboral, más que manejar la información como si fuese un aspecto que tuviera casi que sacarlo memorísticamente. Lo que tiene que hacer es enfrentar y resolver problemas. Entonces, esto a mí me parece fundamental, que una institución como la UNAM, que es una gran institución, que sigue siendo la institución más importante de México, se contemple bajo el reto de decir, transformar la filosofía laboral del joven universitario, de estudio en esta universidad para ver quién me contrata, a estudio en esta universidad para generar mi propia empresa, para generar mi propio negocio, para alentar el desarrollo emprendedor. Y esto lo hemos visto en emprendedores, en la Facultad de Contaduría y Administración, que tiene un gran éxito, pues, ¿no? Claro, muchas gracias, Claudio. Y bueno, Adalberto, en el caso de las personas que no tienen una buena autoestima o que tienen baja autoestima, desafortunadamente, ¿cómo puede esto afectar a las personas? Mira, tomando las opiniones de Ignacio Robles Garibay, él nos habla de la egodistonía. Esto quiere decir la molestia consigo mismo. ¿Cómo te afecta en esto, en esta molestia? Te va a modificar todo tu comportamiento en contra de tu propia persona y te va a alejar de la sociedad. O sea, afecta en tu pensamiento, en los conocimientos que tú quieres adquirir, los adquieres mal, en el aprendizaje, por lo tanto, tus sentimientos son erróneos, tienes una percepción equivocada de ti mismo. En realidad, tú puedes valer mucho, tú puedes amar, pero finalmente, pues se puede incluso hasta tener un daño físico, enfermedades. Y lo otro es que te alejas de la sociedad porque te aísla, te corta toda la comunicación. Si tú te relacionas con alguien, este alguien viene a ser un extraño que irrumpe en tu forma de pensar y te cuesta muchísimo trabajo establecer la comunicación, una comunicación de diálogo, una comunicación adecuada, una comunicación asertiva, una comunicación eficiente. Normalmente son jóvenes que tienen problemas para establecer relación social, interpersonal, en casa, con los padres, se vuelven rebeldes, o también en las relaciones que todo adolescente vive de sus primeros noviazgos, son relaciones en las que él quiere dominar a la chica,
la obliga a hacer cosas, pues yo ya dije que tenemos que ir al teatro, que esto, que lo otro, y se hace como yo digo. Pero no está demostrando la generación, la creación de un noviazgo, de una correcta relación, ¿sí? Entonces, en esto es en lo que le afecta. Rompe con la integridad de la persona, del ser, y te lleva a la minusvalía. Claro, Adalberto. Y bueno, con este panorama, Graciela, yo te preguntaría, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales que podemos hacer al teleauditorio, a las personas, para que mejoren su autoestima? Pues retomando los componentes que nos mencionaba Claudio, empezando por el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo es un punto de partida. Muchas veces no vemos hacia nosotros mismos, no analizamos nuestras conductas de lo que somos, a veces no lo tenemos muy claro. Bueno, empezar por eso y hacerlo de una forma no tan exigente, ¿sí? Reconociendo carencias, reconociendo necesidades, reconociendo defectos, al igual que como mencionaba antes, las virtudes, las competencias, las capacidades, reconocerlas, por mínimas que sean. Eso por una parte. Por otra parte, reconocernos como seres únicos, irrepetibles, valiosos por el hecho de existir simplemente, porque a veces hay problemas cuando nos comparamos a ver quién tiene más competencias. Esta persona vale más porque es más competente, porque sabe hacer mejor las cosas que esta otra, y es cuento de nunca acabar, ¿no? Porque ahí no, siempre va a haber parámetros no tan claros en que medir el valor de las personas. Entonces, despojarnos de esas comparaciones, reconocernos como únicos y valiosos por el hecho de existir simplemente. Sí, tener consciente que tenemos derecho a equivocarnos. Muchas veces somos perfeccionistas y no toleramos una equivocación, un fallo, una falla. Entonces, reconocer esta parte, ¿no?, nos va a hacer sentir más relajados, menos tensionados, de cubrir exigencias, a veces que son del exterior y no de nosotros mismos. Por eso es importante también tener metas claras, objetivos, y conocernos a nosotros mismos, hacia dónde vamos, qué queremos nosotros. Muchas gracias, Graciela. Claudio, ya escuchamos cómo mejorar la autoestima. ¿Cuál es el beneficio para los individuos el contar con una buena autoestima? Bien, bueno, desde que nosotros trabajamos en la integración de las imágenes del programa, lo que pretendimos es dar una al auditorio, es teleauditorio, perdón, es dar una imagen genérica. Desde el objetivo, nos preocupaba el aspecto de destacar la autoestima en el ámbito del desarrollo integral del individuo. Y tratamos de dar la imagen en la escuela, bajo la percepción del estudiante, en la escuela, bajo la percepción del profesor. ¿Qué piensa el profesor? Por cierto, muy interesante los testimonios de los profesores. Realmente, ojalá todos los profesores pensaran como nuestros testimonios, porque a veces tenemos ese problema en orientación, que no todos los profesores piensan como los que se manifestó en el testimonio. Y fundamentalmente en el hogar, es decir, la autoestima se refleja. Todos tenemos derecho a esa búsqueda de autorrealización, a esa búsqueda de ser feliz. Es un derecho asertivo el tratar de ser feliz. Y cuando yo busco mi autorrealización, vamos, yo me autorrealizo en la casa como padre de familia cuando interactúo con mis hijos. Yo me interactúo en casa cuando interactúo con mi mujer, por ejemplo, con mi esposa. Yo me autorrealizo con mis padres como hijo, en el trabajo, en el deporte. Es decir, es un fenómeno integral que nos ayuda mucho a sentarnos y decidir dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, como para ir cerrando un poco el tema y pasar algunas preguntas que tenemos por acá, Adalberto, ¿cuáles son las características de las personas con alta autoestima? Tendrían que vernos. Definitivamente. Le van a cambiar de canal a Adalberto. Van a decir esos psicólogos narcisistas que hacen ahí. Así como Robles Garibay nos hablaba de la disintonía, la sintonía es que tú estás bien contigo mismo. ¿Sí? Que te sientes que todas las acciones son productivas, que eres útil a los demás, que tienes beneficios también para ti mismo. Cuando tú te entregas, recibes siempre.
cualquier acción filantrópica, por ejemplo, trae como consecuencia este incremento. En una ocasión conocí a un señor que decía, ya no puedo. ¿Por qué? Porque el señor le llegaron a tocar la puerta y le dijeron, oye, tú que andas vendiendo verdura y fruta, regálanos algo para nuestras obras, para hacer bien el bien. Pues el señor empezó dándoles, pues a ver, llévese una caja, un costalito, un quién sabe qué. Bueno, pues llevaba después camiones, pero decía, entre más doy, más recibo, porque le bajaban el precio, podía comprar a mejor precio, podía comprar mayores cantidades, se estaba volviendo rico gracias a la filantropía. O sea, se te regresa, ¿sí? Es este aspecto de la sintonía contigo mismo. Sin embargo, puede ser que en casa le digamos al niño, oye, qué bien, tú eres un superhombre, tú eres la superniña, eso y lo otro, ¿y qué estamos generando? Una imagen equivocada, ¿sí? En donde después no los vamos a soportar, van a ser unos creídos que ni en su casa los van a aguantar, ¿sí? Por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo? Pues velos, mira cómo se aman, ¿sí? Es decir, lo sacan, lo demuestran. Cuando eres seguro, cuando tienes confianza en ti mismo, cuando realmente tienes alta tu autoestima, pues lo das. O sea, hay paz alrededor tuyo. Claro. Y a mí me parece que sería importante no dejar de lado, por ahí alguno en la mesa se mencionó, que como parte de una buena autoestima, desde luego la aceptación de virtudes y defectos. Y me parece que también en toda su gama de posibilidades de los sentimientos. Porque de pronto yo tengo derecho a sentirme muy triste, por ejemplo, y esto no significa que no tenga buena autoestima. Qué bueno que la mayor parte del tiempo procure estar contenta, pero también asumir mi tristeza, que es una de las emociones también fundamentales, es importante. Y esto no significa que no vaya a tener una buena autoestima. Claro, tienes que vivir tu duelo. Así es. Y si no lo elaboras, finalmente vas a andar cargando con tu culpa y con la culpa de los demás. Así es. Y bueno, a mí me gustaría recomendar hacer pública una recomendación personal que seguramente ustedes compartieron. Ya está por ahí lo que es la segunda parte de esta película. ¿Y tú qué sabes? En esta primera parte me parece que se ejemplifica de una manera clara y combinada, ¿no? Una historia, una narración con un documental propiamente, que en muchas ocasiones reaccionamos con base a lo que nos dijeron que éramos. Entonces, si de pronto, como tú decías, porque se me caía la leche, me dijeron que soy torpe, evidentemente si recibí ese tipo de mensajes, eso va a tener un impacto en mi manera de comportarme como adulto. Creo que lo que nos corresponde un poco para ir cerrando es ahora como adultos darme cuenta o analizar qué tanto de eso que me dijeron cómo eran las cosas o cómo supuestamente era yo, me sirve en este momento de mi vida y qué cosas no me sirven. Y más bien me conviene desechar justamente para rescatar mi autoestima. Entonces, en la parte de la historia, en la narración, pues la chica de quererse, de detestarse, de verse en el espejo y decir te odio porque estás fea, acaba aceptando su cuerpo y diciendo yo me quiero y soy la única responsable de mi bienestar. Y creo que esto también de alguna manera es el reflejo de lo que es una buena autoestima. Así que bueno, a mí yo quería bueno compartir esto también con esta mesa de colegas y bueno preguntarles a toda la mesa, ¿a dónde pueden dirigirse los jóvenes si están interesados en tomar alguno de estos talleres de los cuales ustedes han sido creadores, instructores, facilitadores, además, a dónde dirigirse, qué pueden hacer, qué información le damos al público, por favor? Bien, pues están los talleres que impartimos. Una forma de conocer todo el paquete que tenemos en la dependencia es www.degoce.unam.mx. Les aclaro sobre la de voz. D de dirección, G general, ¿qué sigue? O de orientación. Orientaciones, de servicios y el último, educativos. Quién se lo sabe. Felicidades. Sí. ¿Ya ves cómo están? Muy listos. Sí, ahí pueden acudir a inscribirse a los talleres que les interesen. Como dice, pueden consultar cuáles son, bueno, autoestima y asertividad, por ejemplo, que es el que yo doy, creatividad y educación, estrategias de aprendizaje, proyectando mi futuro, habilidades para la vida, bueno, hay un sinfín que les pueden ayudar a los muchachos y pueden acudir a la ex cafetería central en CU. Ahí estamos nosotros. Y bueno, yo quería agregar este proceso de capacitación que nosotros damos en la universidad, que es un encuentro corto con el estudiante, es muy interesante. A veces tú en las evaluaciones observas que te
que ellos te escriben y te dicen, realmente usted a través del taller ha transformado mi vida en 2 semanas, ¿no? Y la percepción de mi carrera en 2 semanas, lo que no se ha logrado en años en mi profesión. Y esto es muy importante. Y también para concluir, yo quería decir, aprender un aspecto de comunicación asertiva, yo creo que es muy importante para todo el ser humano. No es fácil distinguir el dar un mensaje a la persona adecuada, con las palabras adecuadas, con la intensidad adecuada, y lo que yo quiero expresarle. Y creo que esta es una forma que tenemos que aprender de comunicarnos unos con los otros. Claro. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues vamos a dar paso a algunas de las preguntas y comentarios que tenemos. Aquí Ezequiel Álvarez del Estado de México pregunta, ¿qué hacer para salir de una depresión pavorosa debido a un problema económico? Yo en principio, a reserva de lo que mis compañeros también mencionen, Ezequiel, me parece que si usted lo vive de esta manera es importante que busque ayuda profesional. Por la zona en la que usted se encuentra, le invito a que se ponga en contacto con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ellos cuentan con una clínica de servicios psicológicos integral, pensando desde luego en la distancia, por supuesto en la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria, también en la propia de GOCE. Y bueno, desde luego no hay peor pregunta que aquella que no se hace. Entonces, no sé si algo más quisieran comentarle al señor Ezequiel Álvarez. A mí sí me gustaría hacerle alguna recomendación adicional. Escríbanos, por favor, vía electrónica, brújula en mano, @correo.unam.mx. Nuevamente se lo voy a repetir. Brújula en mano. Ahí está en la pantalla. Brújula en mano. @correo.unam.mx. Y nada más dice comunicación para Adalberto Espinosa. Yo con todo gusto le apoyo en lo que es el proceso, ¿sí?, de una búsqueda de trabajo. Tenemos un taller obteniendo el trabajo que deseo, cómo hacer una entrevista exitosa, cómo elaborar un currículum. En fin, tenemos muchísimos apoyos para usted y todos aquellos universitarios que tengan esta necesidad. Claro, muchas gracias, Adalberto. Que su problema tiene solución. Sí, es importante. Con la ayuda que busque y que reciba, va a solucionar. Y que siempre salimos. Claro. Siempre salimos adelante. Claro que sí, Graciela, muchas gracias. Cecilia Mendoza Cruz, del Estado de México, ya una de las ganadoras del libro, ella dice, la autoestima en los niños es decirles que lo que hacen está bien, cuando esto es así, darles confianza y darles buenos ejemplos, se hace acreedora y ganadora de un libro. Otra respuesta, ahora sí, de Carlos Bustamante, dice, motivándolos y preocupándonos por lo que está sucediendo, no solo juzgando la actitud negativa, sino viendo causa que originó el problema. Igualmente, ganador del libro, y Ricardo Rodríguez de San Miguel, aquí tengo ganador del libro, en un momento más me imagino que me pasarán cuál fue la respuesta. Otra pregunta, la señora María Hinojosa de Xochimilco, pregunta que si tienen talleres, y bueno, aquí le repetimos la información, que pueden ver la página de la de GOCE para saber más sobre los horarios de estos talleres. La dirección electrónica es www.degoce.unam.mx, como tienen ustedes en pantalla en este momento. Y bueno, a mí me gustaría escuchar el punto de vista final y una última reflexión en este importante tema de la autoestima de cada uno de nuestros invitados. Comenzando contigo, Adalberto, por favor. Solamente tienes una vida. Hay que vivirla bien y hacer que los demás también la vivan bien. Sería el mensaje. Muchas gracias, Adalberto, y desde luego muchas gracias por tu participación. Compañeros, en algún momento en la propia de GOCE, en otro momento, Adalberto, un gusto el reencuentro. Gracias por haber estado aquí en Mirador. Muchas gracias. Pues yo recomendar que si se tiene alguna necesidad en ese sentido, si se piensa que se tiene baja autoestima, pues que busquen ayuda. Puede ser desde informarse, leyendo un libro, acudiendo con un... con alguien especializado para que lo ayuden y reconocerse como valioso, empezando por eso, aceptarse tal como es, porque es valioso tal como es, con defectos, con virtudes, con carencias, con necesidades, somos valiosos cada uno. Muchas gracias, Graciela, y gracias por habernos acompañado.
Bueno, yo concluiría que las grandes bondades de los talleres de la negocio, creatividad, autoestima, es que nos permiten romper las paredes de las facultades y poner en interacción a estudiantes de ingeniería con estudiantes de filosofía y, bajo un encuentro multidisciplinario, acercarnos al joven universitario, escucharlo y ver cuáles son sus necesidades. Estamos a sus órdenes. Es un placer realmente servirlos. Claro. Pues muchas gracias, Claudio, y también gracias, muy agradecida que hayas estado por acá. Qué linda, gracias. Muchas gracias. Y bueno, le pedimos que tenga, por favor, ya para irnos, a la mano lápiz y papel. En breve va a aparecer en pantalla, con lo que ya es costumbre aquí en Mirador Universitario, mesografía que puede incluir diversas recomendaciones electrónicas, publicaciones, etcétera. De manera puntual, unos libros que recomendamos a ustedes sobre el tema, tal como puede ver ahí, de Ignacio Robles Garibay, al cual hizo mención el maestro Adalberto, El adolescente, desarrollo de la inteligencia cognitiva, emocional y grupal. Y bueno, seguirán apareciendo un par de libros más, ahí los tiene usted, de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, un libro muy importante que da cuenta que hasta en lo que podemos sentir la peor de las condiciones, internamente podemos seguir adelante. Así como el libro de Augusto Curi, Padres brillantes, profesores fascinantes. Hay una diferencia, así que si usted quiere conocerla, le recomendamos ampliamente esta lectura. Y bien, hemos llegado al final de nuestra emisión. Le invitamos públicamente a que nos acompañe en la próxima sesión de Brújula en Mano en Mirador Universitario, donde hablaremos del tema Aprender a Aprender. Así que siga con nosotros aquí en Mirador Universitario y desde luego con nuestra programación habitual lo que resta de la semana. Muchísimas gracias, pásela bien y hasta pronto.